No paga taxes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira, mira, ellos pagan taxes y tienen el derecho de vender aquí. Tienen todo el derecho de vender aquí. Porque ellas le tiraron todas las cosas. Porque yo defiendo a los vendedores ambulantes. Yo defiendo a los vendedores ambulantes. Mira, ustedes también le tiraron todas las cosas, ¿verdad? ¿Tú fuiste también? Oh, sí, tú sabes de eso. Ok, está bien. ¿Así tratas tú a los vendedores ambulantes? No a vendedores ambulantes. ¿Sí? ¿O sí? No a vendedores ambulantes. ¿Ves? Así es. Ustedes son capitalistas, pero después tienen miedo de la competencia. ¿Ah? Competencia. Cobardes. Llaman a la policía. Cobardes. Son cobardes. Cobardes. Un hombre de verdad no llama a la policía. No llama a la policía. O sí, pero le tiran las cosas a la señora. Pero le tiran las cosas a las señoras, ¿verdad? Pero le tiran las cosas a las señoras, ¿verdad? Hay un reporte. Sí, man. En mi totera somos las mujeres, no ustedes. Aquí voy a estar. Que venga la policía. Que venga la policía. Que venga la policía. Sí, sí, cobardes. Que llaman la policía, ratas. Así son. Just let them know. If he presses charges, yeah. You're going to press charges and you guys are going to... I know, big homie, I know. Yeah, these are cowards, all these snitches, homie. Así son, ratas. Ratas. En este momento y las imágenes que van a ver corriendo corresponden a un enfrentamiento que hubo entre un activista que se dedica a luchar por el derecho de los trabajadores ambulantes en California. Se trata del reconocido Alex Enamorado, quien fue a enfrentar a los dueños de un negocio, quienes ven en pantalla, luego de que atacaran presuntamente a una vendedora ambulante y le tiraran todas sus cosas, porque según denuncian los afectados, el dueño del restaurante estaba molesto, ya que según dicen, él se quejaba de que esta mujer estaba vendiendo comida y decía que su restaurante no tenía buena comida. Es decir, básicamente él estaba molesto porque le estaba afectando. Yo preparé un reportaje en donde entrevisté a Alex, investigué más detalles de esto. Me gustaría que me vayan dejando sus comentarios acá en este Facebook Live y vamos a escuchar el reportaje que preparé para Mundo Now. ¿Dónde está el video? La amenazaste tú a ella. ¿Dónde está el video? Ella no paga taxes. Son los momentos de tensión que se vivieron luego de que una vendedora ambulante fuera atacada por el dueño de un restaurante, quien mandó a sus empleados acabar con el negocio de la inmigrante porque vendía mejor comida, según denuncia la víctima. Yo fui atacada en las 7 por restaurante Panitas, las 4 mujeres y 3 hombres. Al enterarse de lo ocurrido, el activista Alex Enamorado salió en su defensa y fue hasta el restaurante identificado como Juanita's Café, ubicado en la calle Broadway de San Diego, California. Yo fui y hablé con el dueño y tuve que pretender de que yo era parte de él, que yo estaba contra vendedores ambulantes para que él me admitiera. Necesito eso, pues no sé si usted quiere ayuda. ¿Pero cómo? ¿Ayuda de qué? Pues para moverlos, que se ven a otro lado, no sé. Logrando que el hombre reconociera en cámara lo que hizo. Que están en la esquina y están hablando, que nosotros vendemos comida caliente, comida recién hecha y allá comida como comida vieja. Incluso los empleados de este sujeto también aceptaron en cámara que tiraron todo en el puesto de comida de la tamalera. Mira, ustedes también le tiraron todas las cosas, ¿verdad? ¿Tú fuiste también? Oh, sí, tú sabes de eso. Ok, está bien. Así tratas tú a los vendedores ambulantes. Lo peor es que, según dice el activista, el dueño del restaurante solía ser un vendedor de la calle en el pasado, al igual que esta mujer tamalera. No todos tenemos 30 mil, 50 mil dólares para comenzar un restaurante, o no todos tenemos cocinas industriales. Por esto aprovechó para enviar un mensaje a los dueños de restaurantes. Entonces, por favor, tengan compasión, y es todo. El caso ya está siendo monitoreado por la policía local. Nosotros continuaremos dando seguimiento. Soy Carlos Moreno. Bien, era parte del reportaje que estaban viendo ustedes y que preparé para Mundo Now. Me gustaría que me den su comentario. ¿Qué piensan sobre esta situación que enfrentan vendedores ambulantes en distintas zonas del país? ¿Están ustedes de acuerdo con esto o no? Me gustaría que vayan dejando sus comentarios, que nos digan de dónde nos sintonizan. Y mientras tanto, voy a dejar de nuevo el video original o parte de los videos originales sin editar para que ustedes escuchen parte de lo que fue el enfrentamiento
en esta zona de California, en San Diego. Sí o no, sí o no, mira, mira, ellos pagan taxes nosotros y tienen el derecho de vender aquí. Tienen todo el derecho de vender aquí, porque a ella le tiraron todas las cosas. Porque yo, defiendo a los vendedores ambulantes. Yo defiendo a los vendedores ambulantes. Mira, ustedes también le tiraron todas las cosas, ¿verdad? ¿Tú fuiste también? Oh, sí, yo, tú sabes, ok, está bien. ¿Así tratas tú a los vendedores ambulantes? No, vendedores ambulantes. ¿Sí? ¿O sí? No, vendedores ambulantes. ¿Ves? Así es. Ustedes son capitalistas, pero después tienen miedo de la competencia. ¿Ah? Competencia. Cobardes. Llaman a la policía. Cobardes. Son cobardes. Cobardes. Un hombre de verdad no llama a la policía. No llama a la policía. ¿O sí? Pero le tiran las cosas a la señora. Hay un reporte. Shit, yeah, man. Las mitoteras somos las mujeres, no ustedes. Aquí voy a estar. Que venga la policía. Que venga la policía. Sí, sí, cobardes. Que llaman la policía, ratas. Así son. Así son, ratas. Bien, de esta manera concluimos con esta transmisión en vivo para llevarles a ustedes los detalles de este polémico caso que ha acaparado la atención en las redes sociales, donde hay bastante debate sobre el enfrentamiento que tuvo Alex Enamorado, un reconocido activista que defiende los derechos de trabajadores callejeros, para defender a una tamalera mexicana quien había sido presuntamente atacada por el dueño de un establecimiento comercial, un restaurante, porque presuntamente se sentía atacado y que estaba afectando su negocio. Nos vemos, feliz fin de semana.